¿Listos para un nuevo Play Quiz? Hoy pondremos a prueba tus conocimientos sobre los mundiales de fútbol. ¿Crees ser un verdadero conocedor? Entonces supongo que te irá muy bien. Play Quiz. Primera pregunta. ¿Cuántas selecciones participan en un mundial? Son 32 las selecciones que participan en el Mundial. Sin embargo, a partir de la Copa del Mundo de 2026, serán 48 las selecciones participantes. ¿Quién es el máximo goleador en la historia de los Mundiales? Miroslav Klose, con un total de 16 goles. Siguiente pregunta. ¿Qué país ha participado más veces en la Copa del Mundo? Brasil, con un total de 22 participaciones. Es la única selección que ha participado en todas las Copas del Mundo. ¿Dónde se disputó la Copa del Mundo del 2006? Alemania. Esta fue la segunda vez que este país organizó la Copa del Mundo. La primera fue en 1974 en la entonces Alemania Oriental. ¿En qué año se jugó el primer mundial? En 1930. ¿Dónde se realizó el primer mundial? La primera Copa del Mundo se realizó en Uruguay, entre el 13 y el 30 de julio de 1930. ¿Cuál es la selección que ha ganado más veces la Copa del Mundo? La selección nacional es Brasil, con un total de 5 títulos. ¿Cada cuántos años se disputa la Copa del Mundo? El Mundial se juega cada 4 años. Sin embargo, los Mundiales de 1942 y 1946 fueron suspendidos debido a la Segunda Guerra Mundial. Ahora veamos cuántas camisetas logras reconocer. Es la camiseta de Países Bajos. Correcto, es Inglaterra. ¿Podrás reconocer a qué selección pertenece la camiseta? ¿Podrás reconocer a qué selección pertenece el escudo? Es el escudo de Serbia. ¡Correcto! Es el escudo de Marruecos. Este escudo es de Corea del Sur. Siguiente pregunta. ¿Qué selección ha disputado más finales de la Copa del Mundo? Alemania, con un total de 8 finales disputadas, ganando 4 de ellas. ¿Quién es el único jugador que ha ganado 3 veces la Copa del Mundo? Pelé. Las ganó en 1958, 1962 y 1970. ¿Cuál es la selección que ha anotado más goles en la historia de los mundiales? La respuesta es Brasil, con un total de 229 goles. ¿Qué selección ganó el Mundial de Alemania 2006? Italia, consiguiendo así su cuarta Copa del Mundo. ¿Cuántos goles hubo en el partido con la mayor cantidad de goles en la historia de los mundiales? 12 goles. Esto sucedió en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1954, cuando Austria y Suiza disputaron un partido que terminó 7-5. ¿Quién fue el jugador más joven en ganar una Copa del Mundo? Pelé. En Suecia 1958, ganó su primera Copa del Mundo con 17 años y 237 días.
¿Quién fue el jugador más veterano en disputar una Copa del Mundo? Esam El Haddari. En Rusia de 2018, este arquero egipcio marcó un récord al jugar el Mundial con 45 años y 161 días. ¿Cuál es el jugador que anotó más goles en un solo Mundial? Just Fontaine. En Suecia 1958, este jugador disputó su única Copa del Mundo y anotó 13 goles. ¿Lo sabías? ¿Cuál es el nombre de la mascota del Mundial Sudáfrica 2010? Sakumi. Se trata de un leopardo africano antropomorfo con el cabello verde. ¿Podrás reconocer a qué selección pertenece la camiseta? Esta camiseta le pertenece a Costa Rica. Ahora veamos cuántos escudos logras reconocer. Es el escudo de Ecuador. ¿Cuál es el jugador con más partidos disputados en la historia de los mundiales? Lothar Matthäus. Disputó un total de 25 partidos en mundiales. ¿Cuál de estas selecciones nunca ha disputado un mundial? Finlandia. Su mayor logro de esta selección fue clasificar para la Eurocopa 2020. ¿A qué país se enfrentó Brasil en el popular Maracanazo? Uruguay. Esto sucedió en la final del Mundial Brasil 1950. ¿Cuántos goles se anotaron en el Mundial con más anotaciones en la historia? 171 goles. Esto sucedió dos veces, en Francia 1998 y Brasil 2014. Siguiente pregunta. ¿Quién anotó el primer gol en la historia de los mundiales? El francés Lucien Laurent. En este partido, Francia derrotó a México por 4-1. ¿Qué selección se coronó como el primer campeón del mundo? La selección nacional es Uruguay. En el Mundial de 1930, organizado en su mismo país, vencieron en la final a Argentina por 4-2. ¿Qué selecciones disputaron la final del Mundial Brasil 2014? Alemania y Argentina. En este partido, Alemania se impuso ante Argentina en tiempo extra por 1-0, coronándose campeón de la Copa del Mundo por cuarta vez. ¿Cuál de estas opciones ha organizado más mundiales? México. Fue sede del Mundial 1970 y 1986. Sin embargo, en 2026 será sede por tercera vez y se convertirá en el país que más veces ha sido anfitrión en la historia de los mundiales. ¿Qué premio le dan al máximo goleador de un mundial? Deja tu respuesta en los comentarios. Yo reaccionaba bien feliz, güey. Y en esta ocasión nos tocó perder con PlayQuiz. ¡Hola, PlayQuiz! ¿Cómo están? Muchas gracias por los 100 bits, te lo agradezco. Me agarran en curva, güey. Samina, mina, guaca, guaca, Samina, mina, sangalengua, anagua, Si te gustan las trivias de fútbol, no olvides dejar tu comentario. Ahora elige cuál será el siguiente reto. Te espero. Nos vemos ahí.